bueno, hay nuevos puestos de trabajo. Sí, claramente. Y es una industria que no les va nada mal. No, si te va muy bien y tenés millones de vistas y millones de seguidores, podés ser millonario comiendo chicle, jugando a los videojuegos y filmándote todo el tiempo. ¿Para qué estudiamos, no? Bueno, la revista Forbes dio a conocer el ranking de los 10 youtubers que más plata ganaron el año que acaba de pasar, el 2018. ¿Te imaginas cuánta plata ganaron los youtubers? No quiero ni pensar. Y ya, lo que sí estaba pensando es en impulsar un poco más a mi hijo los videos. Bueno, puede ser una buena oportunidad. Tienen todos un trabajo de edición, es decir, le dedican horas. La táctica está en subir un video por día. Pero tiene que subir un video que genere repercusión, que la gente lo mire y que se viralice. Un video, vos decís, profundo, con contenido... No, que genere repercusión. Yo no dije profundo, yo dije que genere repercusión. Bueno, a ver... Vamos a conocer algunos datos que dio a conocer la revista Forbes para entender los millones. Bueno, en el 2018 los 10 youtubers que más dinero ganaron en conjunto sumaron 180 millones de dólares. Dios mío. Los 10 juntos. Estaba pensando en el móvil de recién de Matías con los investigadores del CONICET. Bueno, si alguno en YouTube... Que estaban reclamando y nosotros vemos esto. Dios mío. Lo facturan porque obviamente generan visualizaciones en sus videos de YouTube y a partir de allí las marcas empiezan a publicitar justamente en sus videos. Cada uno segmentado en el lugar en el que... o al público al cual apuntan. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Vamos a conocer los tres que más dinero generaron en este año 2018 para ir entendiendo un poquito. Bueno, el número 3 lo ocupa un equipo que se llama Dude Perfect. Acá abajo estamos viendo, ¿ves? Ahí abajo vamos viendo el videito. Son 5 integrantes que hacen demostración de destreza. Por ejemplo, hicieron Fortnite, el juego que está muy de moda por estas horas entre los chicos. Bueno, lo hicieron... Ellos protagonizaron Fortnite. Vos te fijás, ¿ves? Sí. El video está editado como si fuera el videojuego y después ellos son los protagonistas de Fortnite. Por ejemplo, uno de los tantos videos que han subido. 20 millones de dólares en un año facturaron a estos muchachos por hacer, por ejemplo, jugar a Fortnite, a hacer un Fortnite real. ¿Ves? Ese es el videito. 20 millones de años, de 20 millones de dólares en un año por hacer este tipo de videos. Este es el puesto número 3. Vamos a conocer... El puesto número 2, ¿sí? Bueno, el puesto número 2, Jack Paul. Sí. Ese es el hermano de Logan Paul, que ya era conocido en otra plataforma que era Vimeo. Luego pasaron los dos a YouTube. Se dedica a hacer bromas pesadas, ¿ves? Mirá, acá está, por ejemplo, escapándose de la policía. A ver si se filma. Se filma cómo se escapa la policía en auto, y en moto. Y vos me decís que por eso hace... Lograr... 21 millones y medio de dólares ganó este muchacho por hacer este tipo de videos. Que además, bueno... Su fama le generó, por ejemplo, crear una casa donde él explica a jóvenes, agarra los 10 que él considera más talentosos, cómo hacer para generar ingresos a partir de las redes sociales. Entonces les va enseñando. ¿Ves? Ahí lo tiene alrededor. Y vos a este chico no le podés decir, nunca pensó en trabajar, porque te va a decir no. Trabajó en una serie de Disney Channel a partir de la popularidad que tuvo, pero lo echaron. ¿Sabés por qué lo echaron? Porque en un video se reía de Justin Bieber y de otros adolescentes. Consideraron que no era una imagen que querían para ese canal y por eso le dieron salida. Pero facturó este año 21 millones y medio de dólares. Dios mío. Y el puesto número 1, ¿te imaginas quién lo puede ubicar? No. Un nene de 7 años. ¿Un nene de 7 años? Claro, Ryan se llama. Ryan Toys Review es el canal de YouTube. Y él, ¿sabes lo que hace? Prueba juguetes con sus hermanitos, con sus amigos y con sus papis. No, que son los genios, no es el chico, sino los padres. Ahí los genios son los padres que lo pusieron. Ryan es el protagonista, lo ves ahí lo ves, por ejemplo, jugando... Pero eso se le ocurrió al padre. Jugando al Pokémon, ¿ves? Entonces prueba los jueguitos de Pokémon, ¿ves? Y él juega ahí, aparecen las bolitas de Pokémon. Bueno, como este, juega a un montón de juegos para nenes. Los juegos nuevos que salen, él los prueba. Y juega, y lo filma en ese video. Facturó 22 millones de dólares probando juguetes. Lo que me preocupa son las personas que pierden el tiempo mirando todo el tiempo estos videos, ¿no? Bueno, eso también me preocupa. Claramente tiene gratis, además, miles de ganan plata. Miles de millones de vistas en su canal de YouTube que le generaron esto. ¿Ves? Ser el número uno, el que más facturó en 2018, es un nene de 7 años que facturó 22 millones de dólares. Y los padres no trabajan.
entrenar. Trabajan de padres de Ryan. De padre de Ryan, el youtuber. Dios, qué equivocados estamos nosotros. Vamos a crear un canal de YouTube. Mañana empezamos a hacer video.